Aquí estamos listos para empezar un turno completo de Cruzado y Revolución utilizando el método para jugar juegos propulsados por cartas en forma solitario. Tenemos las unidades colocadas en sus posiciones iniciales para julio 1936 y a nuestra derecha tenemos los displays para colocar las cartas. Este es el de el bando nacionalista y aquí tenemos el del bando republicano. A nuestra izquierda tenemos una hoja de ayuda donde vamos a mostrar los combates y los resultados utilizando estos marcadores magnéticos. Tengo un pizarrón magnético debajo del mapa y estamos listos para comenzar. Primeramente vamos a ver la secuencia de juego. Se toman cartas de estrategia, pero este es el primer turno. Cotejamos la fase de guerra. Eso no cambia. Estamos en la guerra de las columnas, así que no añadimos otras cartas de otras épocas. Y bajo el método, no jugamos la fase A2. Y eso es porque las cartas, ustedes van a ver, van a estar entrando y saliendo de los displays con mucha frecuencia. Así que primero tomamos las cartas. Son 7 cartas en el juego regular, pero utilizando el método, cada bando tiene 5 cartas y ahora procederemos a seleccionar las 5 cartas, empezando por el bando nacionalista. Al comienzo del juego, en la primera ronda de acción, los nacionalistas tienen que jugar esta carta, el puente aéreo, para su evento y tiene un asterisco, o sea, va a ser removida del juego una vez jugada esta carta. Y esta carta, por lo tanto, tiene que estar en la mano inicial, tiene que ser una de las 5 cartas que va a estar en estos espacios. Así que dejamos esa carta ahí, barajemos las otras y repartimos 4. Las restantes cartas las ponemos aquí en la pila de cartas frescas y estas 4 las mezclamos con la de puente aéreo. Y entonces colocamos las cartas una en cada espacio de la A a la E. Tenemos también 7 cubos en el área disponible. Cada uno de esos cubos representa una carta. En Cruzada y Revolución, la mano de ambos jugadores empieza en 7 cartas. Y esto es importante porque si un jugador se queda sin cartas y le toca una ronda de acción, solamente puede hacer una activación de un punto de operación. Ahora procedemos a hacer el mismo ejercicio, pero con las cartas del bando republicano. El bando republicano no tiene ninguna carta especial que tiene que ser jugada en la primera ronda de acción, así que las barajamos y ponemos 5 cartas en los espacios de la A a la E y las restantes en la pila de cartas frescas. Ahora vamos a la fase de acción. Hay 12 rondas de acción, 6 por bando, empezando por los nacionalistas. Así que ahora vamos a mostrar todas las cartas de la A a la E del bando nacionalista. Aquí vemos las 5 cartas y la carta de puente aéreo que tiene que ser jugada obligatoriamente en la primera acción. Primera ronda de acción está en el espacio E. Vamos a ver cada una de las cartas. Vemos en el espacio A, fin del bloqueo del estrecho, una carta con un valor operacional de 3 puntos. La carta en el espacio B, ayuda militar del eje con 5 puntos de operación. Una carta muy importante. En la carta en el espacio C, ni un paso atrás, 3 puntos de operación y es una carta con un evento de combate. En el espacio D, hambruna, 4 puntos de operación. Y el espacio E tenemos la carta del puente aéreo que tiene que ser jugada en la primera ronda de acción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Se va a jugar esta carta. Esta carta activa el espacio de Sevilla y un espacio adicional. Y cada activación puede ser para movimiento o combate y los refuerzos del ejército de África comienzan a llegar y como esto tiene un asterisco, este evento, la carta se remueve del juego permanentemente y como estamos jugando una carta,
colocamos uno de los cubos en el área de jugado. Por lo tanto, hay que activar el espacio de Sevilla. Vamos a ver qué unidades tienen los nacionalistas en Sevilla. Tienen una unidad del Ejército de África con fuerza de 3 en el ataque, una unidad de policías y una unidad de infantería regular. Sevilla va a ser activada para atacar y nótese que van a participar en el ataque a Río Tinto la unidad del Ejército de África, que es una unidad élite que tiene un punto a la derecha. Eso significa que de sufrir un punto de pérdida los nacionalistas o más, el primer punto de pérdida tiene que ser absorbido por el Ejército de África. Y además va a ser activado para movimiento el espacio de Écija. Así que ahora primero resolvemos el combate contra la unidad miliciana republicana en Río Tinto. 5 factores contra 1 y están atacando a través de un río, que eso se nota aquí por esta línea entrecortada en azul. Los nacionales solo tienen una carta de combate ni un paso atrás que ignoraría una retirada si pierden la batalla, pero deciden no usar esta carta en este ataque. Ahora tenemos que ver si los republicanos tienen una carta que pueda ayudar en la defensa, así que revelamos las cartas que están en los espacios A al E. Y vemos que solo hay 2 cartas de combate, camiones blindados, que solo aplica en situaciones que los republicanos están atacando, y esta no es una de ellas, y Polikarpov y 15 Chato, que solo puede ser jugada luego que haya entrado en efecto el evento de ayuda militar soviética, que tampoco ha ocurrido. Así que los republicanos no tienen ninguna carta que aportar en defensa en este ataque. Y usamos la tabla de unidades de tamaño divisional, porque aquí no hay unidades de tamaño de cuerpo de ejército envuelto en este combate. Los nacionalistas tienen 5 factores de combate, los republicanos 1, pero los nacionalistas atacan a través de un río. Por lo tanto, se mueve el ataque una columna hacia la izquierda. Y ahora arrojamos los dados por ambos bandos. Los nacionalistas obtienen un resultado de 6, eliminan 2 factores de pérdida de los republicanos. Los republicanos obtienen un 3 y no causan ninguna baja. Los milicianos tienen que absorber los 2 puntos de pérdida, se invierte la unidad, absorbiendo un punto, y el segundo punto se elimina la unidad para absorberlo. Y la unidad eliminada va a la caja de unidades republicanas eliminadas. Y los nacionalistas ocupan Río Tinto. Colocamos un marcador de control nacional en el espacio. Ahora los milicianos en Écija mueven un espacio a Casalla, quienes también tienen ahora control de ese espacio, y esta es el final de la primera ronda de acción nacionalista. Ahora hacemos el movimiento de cartas. Si hubiera una carta en el espacio E, iría a la pila de cartas jugadas. No lo hay, así que movemos todas las cartas un espacio, o completamente hasta la derecha, mejor dicho. Y la primera carta de la pila de cartas frescas va al espacio A y se queda boca abajo. Bien, marcamos esta primera acción nacionalista como otro evento. Vamos a la primera ronda de acción republicana. Al principio de la guerra hay unos espacios donde hay unos sitios. Tenemos el sitio de las barracas de Simancas en Gijón, y esos marcadores representan fuerzas pequeñas nacionalistas rodeadas en estas ciudades. Es importante para los republicanos eliminar esos sitios, atacarlos y eliminarlos, porque si son liberados, cada sitio de estos representa un punto de moral republicana que va a ser perdido. Este es el famoso sitio del Alcázar de Toledo. Si una unidad, si son liberados, o sea, una unidad, por ejemplo, llega hasta el Alcázar y puede trazar una línea de suministros, además del punto de moral republicana, los nacionalistas, en el caso del Alcázar, ganan un punto de victoria. Y el otro sitio
Es más al sur, aquí en Puerto de Valderrepiso, el sitio de Santa María Cabeza. O sea que tres sitios que están ocurriendo al principio de la guerra, y para poder eliminar esos sitios, los republicanos tienen que atacarlos como si fuera un ataque regular. Así que vamos a ver qué van a hacer los republicanos para tapar la línea que se ha roto aquí en el sur, más poder disponer de esos sitios. Y notamos que entre las cartas iniciales está el desembarco en Mallorca, que es muy importante para poder tomar esa ciudad, ¿verdad?, que representa un punto de victoria para los nacionalistas. Pero si jugamos ese evento, no vamos a poder mover unidades para sellar las líneas que se han roto en el sur. Así que vemos que las cartas que hay en los espacios de Y son solamente dos puntos de operación y son cartas de combate que se pudieran usar en combate. Así que los republicanos van a nombrar esta carta, la que está en el espacio A, posiciones fortificadas, y necesitamos un 1 al 3 con el dado blanco. Arreglamos los dados y el resultado es 3 con el dado blanco, 5 con el negro. Sí, se puede jugar esta carta. Ponemos el cubo aquí, en el área de cartas jugadas. Y jugamos esta carta, posiciones fortificadas para los puntos de operación, que son 3. Y la carta entonces va aquí al espacio de cartas jugadas. Teniendo 3 puntos de operación, vamos a usar uno para mover una de las dos unidades que hay en Badajoz, para moverla aquí a Jerez de los Caballeros y sellar esa línea. Y activamos con el segundo punto operacional el espacio de Gijón para realizar un ataque contra las barracas de Simancas. Y activamos el espacio de Madrid para movimiento. Siempre resolvemos primero los ataques antes de los movimientos. El sitio de Simancas tiene una fuerza de 1, o sea que hay que derrotarla una sola vez para que se rindan los ocupantes del sitio. Para que los republicanos terminen con el sitio de Simancas, necesitan un resultado final de 1 al 3 con un dado. Tienen un menos 1 porque hay más de una unidad atacando. Eso favorece a los republicanos, pero hay un más 1 porque hay una regla especial que en el primer turno, en cualquier ataque para terminar con estos sitios, se aplica un más 1. O sea que el más 1 cancela al menos 1 y arrojamos un dado. Necesitan los republicanos 1 al 3. El resultado es un 2, por lo tanto, vencen los republicanos y eliminan el sitio de Simancas, ya que este sitio tenía una fuerza de 1, así que al ganar este ataque se elimina. Ahora vamos al movimiento en Badajoz. Hay dos unidades republicanas, una del ejército regular que está invertida y una de milicianos. La del ejército regular va a mover aquí un espacio a Jerez de los Caballeros. Y ahora el movimiento desde Madrid. Hay dos unidades de brigadas de policías. Una de ellas va a mover a través de Illescas a Toledo para ayudar en eliminar el sitio de Toledo en la próxima activación. Y así concluye la primera ronda de acción republicana. Colocamos el marcador de la primera acción republicana aquí en carta para puntos de operación. Ahora el movimiento de las cartas en el display republicano. La carta en el espacio E va a la pila de cartas jugadas. Deslizamos las restantes a la izquierda y llenamos los espacios A y B con cartas frescas que permanecen boca abajo. Segunda ronda de acción nacionalista y vamos a ver la carta en el espacio A. Franco toma comando, una carta con un valor operacional de 2 puntos. Y respectivamente la carta jugada en esta ronda, se supone que llegue una unidad del ejército de África. Pero hay que señalar que el control del estrecho de Gibraltar está en manos
de los republicanos, pero los nacionalistas tienen una carta que puede cambiar eso. La carta en el espacio B, fin del bloqueo del estrecho. Eso terminaría con el control republicano del estrecho y se adelantarían los refuerzos del ejército de África. Así que los nacionales van a nombrar esta carta para ver si pueden jugarla para el evento. Necesita 1 al 4 con el dado blanco. Y el resultado es 6 con el dado blanco. Así que no se juega por el dado blanco. Consultamos el negro y el negro dice 2. Y esta carta es la que está en el espacio asociado con el 2. O sea que se termina jugando esta carta. Y esta carta se juega para el evento. Se termina el control republicano del estrecho. Y si se juega antes de la segunda ronda de acción del turno 3, los refuerzos del ejército de África llegan más temprano. Y como tiene el asterisco, la carta es eliminada permanentemente. Así que el control del estrecho está en manos ahora de los nacionales. Y como podemos ver, aquí las unidades del ejército de África que estaban destinadas a entrar en el turno 3, en la ronda 2 y 5, ahora con esta carta llegan en la ronda 1 y 2 del turno 3. El fin del control del estrecho tiene un efecto en la moral republicana, lo reduce por 1 y ahora está en 25. Y de cualquier forma, estamos en la ronda 2 del turno 1, o sea que esta unidad del ejército de África se puede colocar en Cádiz o Sevilla. Aquí vemos Cádiz y Sevilla y va a ser colocada en Sevilla para ayudar con la ofensiva en las próximas rondas. Así que colocamos el marcador de la segunda ronda de acción en aquí otros eventos. Y ahora movemos las cartas. Esta va al espacio de cartas jugadas. Las otras son deslizadas a la derecha y llenamos los espacios A y B con cartas nuevas. Llevamos la situación y también la situación en el frente norte donde fue eliminada la situación del sitio en la barraca de Simán. Ahora revelamos las cartas republicanas en los espacios A y B. Veamos las cartas nuevas. Ayuda militar soviética. El evento no puede ser jugado en el turno 1. Y la que está en el espacio B, T26, una carta de combate. Y los republicanos van a tratar de jugar esta carta por el evento para aprovechar y ver si pueden tomar Mallorca, que sería un punto de victoria que le negarían a los nacionalistas. Necesitan un 1 al 4 con los dados, con el dado blanco, para que se pueda jugar esa carta. Y el resultado es un 2 con el dado blanco, así que esa carta es jugada exitosamente. Así que la jugamos para el evento. Se coloca un marcador de cabeza de playa en el espacio adyacente a Mallorca y dos unidades divisionales de milicianos también en ese espacio. Las unidades no se activan por esta carta, solo se colocan ahí. Así que esta carta se juega por el evento y se elimina permanentemente del juego. Así que colocamos el marcador de cabeza de playa y dos unidades de milicianos. Y los republicanos tienen dos turnos para capturar Mallorca y ponemos este marcador en el espacio del turno siguiente, o sea que tienen el balance de este primer turno más todo el segundo turno para capturar Mallorca. Pero como dije anteriormente, no están activados en esta ronda de acción. Tendría que ser en una futura ronda de acción que se activen para atacar Mallorca, y Mallorca, como dije también anteriormente, vale un punto de victoria. Colocamos el marcador de la segunda ronda de acción en el espacio de otros eventos. Ahora rotamos las cartas, estaba la pila de cartas jugadas y deslizamos todas las demás hacia la derecha, llenando los espacios A y B. Vemos la situación en el frente del sur, donde los nacionales
están prácticamente acechando Santa Olalla, que parece el próximo blanco del ataque, además de Jerez de los Caballeros. Tercera ronda nacionalista y revelamos las cartas que están boca abajo. Espacio a García Morato, una carta de combate de las que son reusables, con valor operacional de 2, y en espacio B, blindajes del eje. Una carta que por el evento no puede ser utilizada todavía porque el evento de ayuda militar del eje no está en vigor, con un valor operacional de 4 puntos. Y viendo la situación aquí, cerca de Sevilla, tenemos que los nacionales pudieran atacar de Río Tinto a Jerez de los Caballeros. No hay río en esa, en ese ataque, no hay influencia de un río, y pudiera haber un ataque de 2 espacios aquí a Santa Olalla, y atacando desde Casalla se niega el efecto del río también. O sea que necesitaría para esos 2 ataques una carta con un valor operacional de 3, por lo menos. Esta carta de combate tiene un valor operacional de 3, está a punto de irse porque está en el espacio E, y la de ayuda militar del eje, que no puede ser jugada en este turno, se ve atractiva para ser jugada ahora, tiene un valor operacional de 5. Y esta de blindados del eje también tiene un valor operacional de 4 y no puede ser jugada porque la de ayuda militar del eje no está en vigor y no va a estar en vigor antes del turno 2. Así que los nacionalistas van a nombrar esta carta, ayuda militar del eje, para jugarla por sus puntos operacionales. Y arrojamos los dados. El resultado es un 1 con el dado blanco, así que esta carta es jugada y va a ser jugada por sus puntos de operación. Así que son 5 puntos de operación y por lo tanto no va a ser eliminada permanentemente del juego. Va a la pila de cartas jugadas. Los nacionales van a activar Río Tinto para ataque, al igual que Casalle. Van a atacar aquí en Santa Olalla con la esperanza de romper la defensa y llegar y avanzar aquí hasta Zafra. Y Sevilla y Huelva van a ser activados para movimiento, para también llenar los espacios del avance y además llenar estos espacios aquí en Morón de la Frontera y Écija, evitar que los republicanos capturen esos espacios. Y activamos a Valladolid para movimiento. Comenzamos con el ataque a Santa Olalla. 3 unidades nacionalistas con valor de ataque de 6 y los defensores tienen un factor de combate. Y los nacionales van a usar a García Morato en el ataque, que provee una modificación al dado de +1. Revelamos las cartas republicanas a ver si hay cartas de combate que pueden ayudarlos en este ataque. La única carta de combate que tienen los republicanos es la del T-26, pero solo puede ser jugada en un combate que incluya una unidad de tanques T-26 y aquí no hay ninguna de esas unidades participando en este ataque. Procedemos a resolver el ataque. 6 factores nacionalistas contra 1 republicano y hay un +1 al dado nacionalista. Los nacionalistas obtienen un 6 +1, 7, se usa como quiera el resultado del 6. 3 factores de pérdida y los republicanos un 2 no infligen ningún factor de pérdida a los nacionalistas. Los 3 factores de pérdida eliminan a la unidad de milicianos. Y va a la caja de unidades eliminadas. Como todos los defensores fueron eliminados, los atacantes no pueden avanzar más allá de Santa Olalla y el espacio va a ser ocupado por la unidad del ejército de África y eso concluye esa batalla. Ahora tenemos el movimiento de las unidades en Sevilla. La unidad del ejército de África mueve a Santa Olalla. Y la brigada de policía se mueve a Écija. Y ahora el movimiento de las unidades en Huelva. La unidad de caballería se mueve a través de Sevilla
hasta Morón de la Frontera, sellando así cualquier avance de los milicianos hacia Sevilla. Finalmente ponemos un marcador de control en Santaolalla. Y ahora el movimiento en Valladolid, la unidad de policías se mueve a Cuéllar. Así concluye esta ronda nacionalista. Colocamos el marcador de la tercera ronda de acción en el espacio de puntos de operación. Como los nacionales ganaron el combate donde usaron esta carta García Morato, que es una carta con un evento de combate, la carta permanece boca arriba en el mapa y se puede volver a usar en un combate futuro durante este turno. Ahora la rotación de cartas. Esta carta va a la pila de cartas jugadas. Deslizamos todas las demás y ahora fíjense que vamos a tener tres cartas nuevas que van a permanecer boca abajo, y eso es porque movimos o se jugó una carta más otra por el evento de combate, y esa carta se me olvidó marcarla, ahora la estoy marcando. Los nacionales han jugado cuatro cartas, las tres de cartas normales o de activaciones más una carta de evento de combate. Como vemos aquí, los republicanos no tienen unidades que puedan mover aquí a zafras cercanas al área para sellar la brecha de lo que parece ser inevitablemente un junte entre el sector principal nacionalista aquí alrededor de Cáceres y las tropas centradas alrededor de Sevilla. Es cuestión de tiempo. Las unidades republicanas están bastante estiradas. Hay algunas que pudieran llegar allí, pero no mediante movimiento normal, sino mediante movimiento estratégico. Así que los republicanos van a nombrar la carta de ayuda militar soviética, la cual no puede ser jugada por su evento en este turno como quiera, pero tiene un valor de 5 puntos de operación para usarla para realizar movimiento estratégico. Así que necesita uno el 5 con el dado blanco. Pero el resultado es un 6 con el dado blanco y un 2 con el dado negro. Así que la carta que es activada es no pasarán. Y por regla especial, en el primer turno del juego, cualquier carta que se utiliza para movimiento estratégico pierde un punto para ese propósito, o sea que solo habrá dos puntos de movimiento estratégico. Eso significa que solo se pueden mover dos divisiones. Y colocamos la carta en la pila de cartas jugadas. La primera unidad que va a usar movimiento estratégico es esta unidad de policías en Barcelona. Va a mover a través de espacios amistosos para llegar a Zafra. Y la segunda unidad va a ser una división de milicianos del CNT que se encuentra en Caspe. Va a mover por espacios amistosos para también llegar a Zafra. Y colocamos el marcador de la tercera ronda de acción en el espacio de movimiento estratégico. Ahora sí, movemos las cartas. Estaba el espacio de cartas jugadas, todas estas a la derecha, y llenamos los espacios A y B. Quiero hacer una corrección aquí. Cuando colocamos las unidades inicialmente, se me omití poner una unidad de caballería en Vitoria. Así que corregimos eso ahora. Pero no ha habido acción en el frente del norte todavía. Vamos a la cuarta ronda nacionalista. Vemos que tiene la carta de García Morato, que la pueden usar
en situaciones de combate. Tienen tres espacios desde los cuales pueden atacar, que es Río Tinto, Santolaya y Cazalla. Los republicanos se encuentran débiles en Jerez de los Caballeros con un factor de combate. Peñarroya tiene un factor, pero ahí es terreno montañoso que le da una ventaja a los republicanos, una columna a la izquierda, y Zafra tiene dos unidades republicanas. Así que vemos que la situación también para los nacionalistas más al sur están conteniendo a los milicianos que están alrededor de Málaga, que aunque no tienen fuerza para atacar, hay que proteger la retaguardia y que no ocupen Sevilla, ¿no? Así que revelamos las cartas nacionalistas. Vemos que hay dos cartas de combate, Fiat CR32 Chirri y apoyo naval. Vemos que la carta en el espacio A también, son tres cartas de combate, cóctel Molotov. Obviamente la desventaja de las cartas de combate es que sus puntos operacionales son muy bajos. O sea que la carta más alta en puntos operacionales es la que está en el espacio D, que tiene buena oportunidad de ser activada. Y los nacionalistas van a tratar de activar esta carta. Franco toma comando, una carta muy importante para que empiece la ayuda de Italia y Alemania a llegar. Esta carta está en el espacio E, requiere 1 al 3 con el dado blanco. Y el resultado es 4 con el dado blanco, 2 con el dado negro. Así que esa carta no es activada. La carta con el dado negro 2 es apoyo naval. Así que esta carta es una carta de combate, así que no puede ser usada para el evento. Se puede jugar para los puntos de operación, movimiento estratégico o puntos de reemplazo. Y los nacionales la van a jugar para sus puntos de operación. Y colocamos la carta aquí en el espacio de cartas jugadas. No hay muchas opciones. Santolaya solo puede atacar a Zafra. Así que vamos a colocar uno de los marcadores de ataque en Santolaya. El otro marcador también de ataque va a ir a Río Tinto. Y vamos a resolver primero el ataque contra Zafra, y los nacionales tienen para un total de 6, los republicanos 2. La carta de Molotov Cocktail no puede ser jugada porque aquí en este ataque no hay unidades de tanques T-26 envueltos, y la carta Chirri, Fiat CR32, tampoco, porque no se ha jugado el evento de ayuda militar del eje. Sin embargo, los nacionales van a jugar la carta de García Morato, que le da un más uno en el dado. Ahora cotejamos a ver si los republicanos tienen alguna carta que los va a ayudar. Vamos a revelar las cartas que están en los espacios A y B. En el espacio A tenemos son capturadas las órdenes operacionales. Esta carta no puede ser jugada en el turno número uno. Así que la otra carta de combate es la que ya hemos visto, T-26, que requiere que tengan los republicanos una unidad de T-26 de tanques, y esa no lo hay. O sea que los nacionalistas atacan con 6 factores, los republicanos defienden con 2. Vamos a ver los resultados. Y sigue la suerte sonriéndole a los nacionalistas. Un 6 no puede ser incrementado. Tres factores de pérdida para los republicanos. Los republicanos un 3 causan un factor de pérdida a los nacionales. Para satisfacer los 3 puntos de pérdida, los milicianos del CNT son eliminados. Eso satisface 2 puntos, y el tercer punto, la restante unidad de policías es reducida.
La unidad republicana destruida va a la caja de unidades eliminadas. Y ahora el ejército de África, una de sus unidades, tiene que sufrir un factor de pérdida, así que invertimos una de estas. Y ahora la unidad derrotada tiene que retroceder la diferencia entre los factores de pérdida, o sea, 2. Y si retrocede en esta dirección 2 espacios, entonces los nacionales podrían avanzar y llegar hasta Castuera aquí. O sea que los milicianos, la policía republicana va a retroceder 2 espacios de esta forma, a Jerez de los Caballeros y finalmente a Badajoz. Y ahora los nacionales pueden ocupar el espacio, pero solo pueden llegar hasta Zafra, no pueden avanzar más allá de ahí. Y ahora vamos a resolver el ataque de Río Tinto a Jerez de los Caballeros. Los nacionalistas tienen 2 factores y los republicanos 1. Nótese que la carta de García Morato fue utilizada en esta ronda en el ataque de las tropas africanas, así que en este ataque no puede ser utilizado. Como vimos anteriormente, no hay ninguna carta de combate elegible en ninguno de los 2 bandos que pueda afectar esta batalla. Así que tenemos los nacionales con 2 con factores de combate y los republicanos con 1. Los nacionales obtienen un 4, causa un factor de pérdida, y los republicanos 5, también un factor de pérdida. Y como ambos bandos obtuvieron el mismo factor de pérdida, ambos pierden el combate, pero vamos a tomar en cuenta ahora las bajas. La unidad miliciana solamente tiene un factor que le queda por absorber, así que es eliminada. Y la unidad nacionalista absorbe un factor de pérdida, es invertida. Pero como ninguno de los 2 bandos ganó esta batalla, especialmente los nacionalistas, pues no pueden avanzar y tomar Jerez de los Caballeros. Y la unidad destruida del ejército republicano se coloca en el espacio de unidades eliminadas. Colocamos el marcador de la 4ª ronda en el espacio de puntos de operación. Y rotamos las cartas. Esta carta va al espacio de cartas usadas. Deslizamos todas las demás. Y 2 cartas nuevas en los espacios A y B. Y los republicanos tienen un problema serio. Las unidades del ejército de África están concentradas en Zafra. El próximo turno pueden atacar Badajoz o Mérida y romper la situación de la escasez de municiones. Los republicanos obviamente no tienen fuerzas cercanas lo suficientemente fuertes para un ataque. Aquí pudiera, en teoría, hacerse un ataque entre estas 2 unidades, pero realmente sería suicida. Específicamente porque también los milicianos sufren de una penalidad de -1 en el dado en el primer turno. Y peor aún, las únicas unidades que están cercanas, que pudieran mover por movimiento estratégico, están en Toledo tratando de terminar con el sitio del Alcázar. El problema es que los republicanos en la ronda tercera utilizaron esa ronda para hacer movimiento estratégico. No se puede hacer movimiento estratégico en 2 rondas consecutivas. Los republicanos necesitan por lo menos 4 puntos de operación para ver si pueden mover varias unidades en la línea y reforzar Mérida y Castuera. Así que van a seleccionar esta carta, tanques rusos, que por el evento no puede ser jugada en este turno prácticamente. Necesitan 1 al 5 con el dado blanco y salió 1. Así que esta carta es jugada para los puntos de operación, que son 4. Y la carta va a la pila de cartas jugadas. Y los republicanos activan 4 espacios para movimiento. Don Benito, Guadalupe, Talavera de la Reina y Toledo. Los milicianos en Don Benito mueven 2 espacios a Badajoz. Los milicianos en Guadalupe mueven 2 espacios a Mérida.
Y aquí hay dos unidades en Talavera de la Reina. Los milicianos mueven dos espacios a Don Benito. Y la unidad de policías mueve tres espacios a Castuera. Y finalmente, en Toledo, la unidad de policías mueve dos espacios a Guadalupe. Y los milicianos mueven un espacio a Talavera de la Reina. Ahora colocamos el marcador de la cuarta ronda en el espacio de puntos de operación de los republicanos. Rotamos las cartas, T26 va a la pila de cartas jugadas y deslizamos las otras cartas. Tomamos dos cartas nuevas a los espacios A y B. Vamos a la quinta ronda y en esta ronda los nacionalistas van a recibir otra unidad del Ejército de África. Vamos a ver las cartas que tienen los nacionalistas en los espacios A y B. Terror rojo, una carta con valor operacional de 4 puntos. Y defectores, una carta de combate con valor operacional de 3 puntos. Aquí vemos que la carta con mayor puntos de, operacionales es esta, blindados del eje con 4, al igual que Terror Rojo, que entró ahora en el espacio A. Así que los nacionalistas van a seleccionar esta carta para ver si la pueden jugar antes que se vaya por un tiempo. Necesita 1 al 3 con el dado blanco. Y el resultado de hecho fue doble 3. Y eso es un evento mandatorio que tiene, se lleva el resultado original. O sea, le gana siempre a cualquier otro resultado. Doble 3 está asociado con cóctel Molotov para su evento. Esta carta es una carta de evento de combate. Por lo tanto, el evento no se puede jugar. Así que el bando nacionalista tiene que jugar esta carta para cualquier otro propósito, ya sea para puntos de operación, movimiento estratégico, que sería solamente una unidad por la penalidad que hay en el primer turno, o puntos de reemplazo, que sería uno. Se va a jugar por sus puntos de operación, que es dos, y la carta no se elimina, va a la pila de cartas usadas. Pero antes de iniciar la acción en el tablero, ahora entran el refuerzo, que es esta unidad del Ejército de África. Estamos en la ronda número 5 en Cádiz o Sevilla. Y la unidad va a entrar en Sevilla. Ahora los nacionales tienen dos espacios que pueden activar. Y los nacionales van a activar Sevilla para movimiento y para el ataque Zafra. Y las unidades africanas en Zafra van a atacar a las dos unidades republicanas en Mérida. Y como podemos ver aquí, los nacionalistas tienen 5 factores de combate, los republicanos 2. Y los nacionalistas tienen la carta de García Morato, que va a ser utilizada, todavía está activa y le da un más 1 a los dados. Los nacionales tienen 2 cartas de combate, pero ninguna puede ser utilizada. Esa de defectores solo se puede jugar cuando hay un ataque republicano. Y la de Fiat CR-32 Chirri tiene que haberse jugado ya el evento de ayuda militar del eje, lo cual no ha pasado. Veamos si los republicanos tienen alguna carta que pueda ayudarlos en defensa. Volteamos las que están en los espacios A y B. Ninguna de esas dos es una carta de combate. La única carta de combate que tienen es esta, órdenes operacionales capturadas, pero esta carta no puede ser utilizada en el primer turno. Así que esta es la situación. 5 factores de combate nacionalistas contra 2 republicanos. Hay un más 1 al dado nacionalista por García Morato. Los nacionalistas obtienen un 3 modificado a 4, causan 2 factores de pérdida. Los republicanos, un 2, causan 1 factor de pérdida. Los republicanos van a reducir ambas unidades, la de policía y milicianos, y así satisfacen los 2 puntos de pérdida
Y los nacionales tienen que sufrir una pérdida con una de sus unidades africanas. Van a reducir la que está a fuerza completa. Los nacionales ganaron esta batalla, así que ahora los republicanos tienen que retroceder. Y retroceder a Badajoz es una muerte segura para la unidad que retroceda allí, porque ahora va a estar rodeado Badajoz prontamente. Los republicanos pudieran retroceder una unidad a Badajoz, pero como quiera ya se ha establecido con la captura de Mérida la comunicación con el sector nacional principal y eso va a terminar la escasez de municiones. Así que los republicanos retroceden sus dos unidades a Don Benito y los nacionalistas mueven sus dos unidades del Ejército de África a Mérida, la cual ahora está bajo control nacional. Y ahora la unidad del ejército africano que acaba de llegar, que está en Sevilla, va a mover dos espacios a Zafra. Y con ese movimiento concluye esta quinta ronda de acción nacional. Colocamos el marcador de la quinta ronda en el espacio de puntos operacionales. Y ahora rotamos las cartas. Esta carta va al espacio de cartas jugadas, deslizamos las demás y llenamos los espacios A y B. Y nótese que a los nacionales para la última ronda le queda un solo cubo, una sola carta que pueden jugar. Los republicanos, aunque han perdido Mérida y los nacionalistas ya no tienen la situación de la escasez de municiones, nótese que Badajoz es una fuente de suministros para los republicanos, o sea que estas unidades están en una situación que tienen suministros. Por lo tanto, los republicanos pudieran activar estos dos espacios para atacar Mérida. Y quizás, si no vencen, por lo menos pueden causar pérdidas serias a ese ejército de África y eliminar uno y quién sabe si ambos, ambas unidades africanas, lo cual sería un golpe duro para los nacionalistas. Para eso tienen que activar esos dos espacios. Los republicanos van a seleccionar esta carta, la de las órdenes operacionales capturadas, para usarla para los puntos de operación. Así que arrojamos los dados y necesitan uno al 5 con el dado blanco y salió doble 3, esa misma carta para el evento. Este evento, afortunadamente para los republicanos, no puede ser jugado porque es una carta de evento de combate, así que puede ser utilizado para cualquier otro propósito, incluyendo el propósito deseado que es los 3 puntos de operación. Y los republicanos van a activar Badajoz para atacar. Y también van a activar para el ataque el espacio de Don Benito. Y no van a activar más ningún espacio, aunque les queda un punto de operación, pero realmente no tienen unidades que mover. Están bastante estiradas. Ha estirado los recursos republicanos en este momento. Así que vamos al ataque. Vemos que los republicanos tienen tanto como 5 factores de combate. Aún hay una regla que afecta a los republicanos hasta el turno 5, que es que no pueden atacar de 2 espacios tengan milicianos. Por lo menos uno tiene que tener unidades que no sean milicianos y uno milicianos puros, pero aquí hay no milicianos, esta unidad de policías aquí en Badajoz, al igual que esta otra unidad aquí en Don Benito, así que no van a tener esa penalidad, pueden atacar desde los 2 espacios, pero en el turno 1 sufren un menos 1 en cualquier ataque donde haya milicianos. Así que es 5 contra 4 y menos 1 para los republicanos. Los republicanos no tienen ninguna carta de combate que los pueda ayudar. Vamos a ver los nacionalistas ahora.
Vamos a voltear las cartas en los espacios A y B. Y una de las dos cartas nuevas es una carta de combate, la de la falta de disciplina de las milicias, y pudiera ser jugada porque es en la eventualidad de un ataque republicano con milicianos. Así que los nacionalistas tienen esa carta, y la que tienen en el espacio D también pudiera ser jugada contra un ataque republicano que incluye una unidad de policías, y se eliminaría una de esas unidades de policías. Así que los nacionalistas tienen dos cartas. Y utilizando el método, cuando el defensor tiene más de una carta disponible, vamos a ver si juega esta carta, la que está más cercana a la izquierda primero, y si no, se juega esta. Los nacionalistas no pueden jugar la carta de García Morato porque la jugaron en su quinta ronda, y estamos en la quinta ronda republicana. Y vamos a ver si juegan la de milicias, faltos de disciplina. Si el resultado final del dado modificado es 6 o más, pueden jugar la carta, y hay un más 1 si los atacantes están usando una carta, lo cual no lo están usando. Hay un más 1 si los atacantes atacan de dos espacios o más. Sí, aquí se da eso. Hay ese más 1. Y hay un más 1 si el espacio es un objetivo, no es un objetivo. Así que hay un más 1. Ya arrojamos un dado. El resultado es 2 más 1, 3. Así que no se juega esa carta. Ahora vamos a arrojar el dado a ver si juegan la carta de defectores. Y la misma situación, tenemos un más 1. Se requiere 6, resultado final de 6. Ahora salió 6 más 1, 7. Se juega esta carta para el efecto de combate. Y esta carta se juega y es el último cubo. Y esta carta tiene la particularidad de que elimina una unidad de policía. Y atacando sin la unidad de policía, pues obviamente se va a afectar el resultado. Se elimina una y la escoge el republicano. El jugador republicano va a escoger la que está en Badajoz. Y esa unidad va a estar entonces ahora en el espacio de unidades eliminadas. Así que el ataque ahora es 4 contra 4. Tiene menos 1 los republicanos por la penalidad de usar milicianos en el primer turno. Así que estamos ambos en 4 factores. Vamos a arrojar los dados. Los republicanos obtuvieron un 4, se resta 1, 3. Y causan un factor de pérdida. Los nacionales 4 causan 2, ganan los nacionales. Los defensores tienen que eliminar un punto de pérdida, así que una de las unidades del ejército de África es eliminada. Y esta unidad, porque tiene el punto, no va al espacio de unidades nacionalistas eliminadas que pueden regresar, se elimina permanentemente. Los republicanos tienen que eliminar 2 factores de pérdida, van a invertir ambos milicianos en Badajoz. Y ese es el fin del combate. Los atacantes no retroceden porque en este juego los atacantes, si pierden en el ataque, se quedan en sus posiciones. Luego de resolver los ataques de los republicanos, el espacio que queda vacío aquí porque se jugó una carta de combate en defensa se llena con una carta que permanece boca abajo. Concluye la quinta ronda republicana y ponemos el marcador en cartas de puntos de operación. Y rotamos las cartas y llenamos los espacios A y B. Y ahora vamos a la sexta ronda nacionalista. Vamos para la sexta y última ronda nacionalista de este primer turno. Vemos que en Extremadura, Badajoz todavía está en control de los republicanos. Vale un punto de victoria. Y los nacionalistas obviamente interesan capturar esa ciudad para dejarla segura en su retaguardia. El problema que tienen obviamente los nacionales
es que no tienen cartas para jugar en este turno. Ya los siete cubos están en el lado de jugados. Así que procedemos a entonces hacer una activación de un punto de operación. Cuando eso pasa, no se invierte ninguna de las cartas tampoco se mueven hacia la derecha, así que los nacionalistas tienen que tomar una acción, una activación de un punto de operación. Y como podemos ver, los republicanos no están tan débiles en Badajoz como para poder los nacionalistas atacar desde un solo espacio, aunque tendrían el beneficio de la carta de García Morato, que aún permanece activa. Así que los nacionalistas van a usar ese punto de activación para activar el espacio de Béjar, una unidad de caballería que simplemente va a mover un espacio para ocupar Arenas de San Pedro, que es un espacio montañoso, y así en el próximo turno de ahí pudieran los nacionalistas atacar en dirección a Madrid. Marcamos esa acción aquí con el marcador de la sexta ronda de acción en el espacio de activación de un punto de operación. Y de nuevo, como fue una acción de activación de un punto de operación, no hay movimiento de cartas, permanecen como están. Ahora, al finalizar la sexta ronda de acción nacionalista, se coteja la situación de suministros, a ver si hay unidades aisladas en el bando nacionalista. Y realmente todas las unidades nacionalistas pueden trazar líneas de suministros a fuentes de suministros, incluyendo las que movieron recientemente. La unidad del Ejército de África en Mérida puede trazar, obviamente, una línea de suministros a Sevilla. O sea que no sufre desgaste el bando nacionalista por tener alguna unidad fuera de suministros. Así que vamos a la sexta ronda de acción republicana. Los republicanos todavía controlan Badajoz, pero en Badajoz las unidades que tienen allí no tienen valor de combate alguno, están en cero. En Don Benito los policías tienen un factor de uno y hay una unidad de milicianos que aporta uno más para dos. O sea, sería un ataque dos contra dos y los nacionalistas tienen disponible la carta de García Morato que le da un más uno. O sea que el prospecto de la posibilidad de desalojar a los nacionalistas de Mérida no es buena para los republicanos. Vamos a ver ahora las dos cartas que tienen en los espacios A y B. En el espacio A, los intelectuales y artistas favorecen a la República. Esto es una carta que tiene un valor operacional de dos y el evento lo que hace es levantar la moral republicana por uno. En el espacio Vela, el quinto regimiento, los republicanos reciben un punto de reemplazo que puede ser utilizado inmediatamente y no cuenta esta carta como una carta de reemplazos. Y dice que cuando la carta se utiliza como una carta de reemplazos, ganan 3 puntos de reemplazo los republicanos y tiene la carta un valor operacional de 3. Y los republicanos pudieran usar esa carta con 3 puntos de reemplazo, pudieran reconstruir dos de estas unidades a fuerza completa y dos a fuerza reducida. O sea que traería al tablero de esas 5 unidades a 4, aunque solamente dos de ellas estarían en su capacidad completa, fuerza completa. Por lo tanto, los republicanos van a seleccionar esta carta del quinto regimiento y ahora arrojar los dados. Necesitan 1 al 4 con el dado blanco. Resultó un 1 el dado blanco, así que esta carta es jugada exitosamente y se va a jugar para los puntos de reemplazo, que son 3 puntos de reemplazo. Y se coloca la carta en el espacio de cartas jugadas. Y marcamos los 3 puntos de reemplazo con el marcador en el track general. Marcamos la sexta ronda con este marcador, lo ponemos aquí en el espacio de carta de reemplazos. Y acabado este turno, la carta de García Morato va a la pila de cartas jugadas de los nacionalistas. Ahora en la fase de desgaste, cotejamos si los republicanos tienen alguna unidad sin suministros. Podemos ver que las unidades republicanas todos pueden trazar una línea de suministros
En el caso de los republicanos hay varias ciudades, una de ellas es Cartagena, al igual que Valencia y Barcelona. Y finalmente la otra ciudad es Badajoz. Y en Badajoz pues obviamente hay dos unidades republicanas que están recibiendo suministros mientras estén en Badajoz. O sea que no van a ser eliminadas por estar sin suministros. Los nacionalistas van a tener que desenroscarlos de ahí. Y ahora movemos la carta en el espacio E, la pila de cartas jugadas. Deslizamos las restantes cartas y colocamos dos cartas nuevas en los espacios A y B. Ahora estamos en la fase de estatus de guerra. Cotejaríamos las tablas de puntos de victoria y moral republicana, pero realmente no hay ningún cambio en términos de entrar a otra fase o algún efecto por la moral republicana que está en nivel 25. Determinamos si algún jugador ha ganado una victoria automática, ninguno. Pasamos a la fase de reemplazos. Y vamos al segmento republicano. Y los republicanos gastan los 3 puntos de reemplazos que tienen. Y ahora está el marcador en cero. Los puntos de reemplazo que no se jueguen no sobreviven al próximo turno. O sea que o se consumen ahora o son perdidos. Así que los republicanos van obviamente a consumir sus 3 puntos de reemplazo. Las unidades reconstruidas usando puntos de reemplazo se mueven del espacio de unidades eliminadas al espacio de reserva. Cada medio punto de reemplazo reconstituye un paso de cada unidad. Cada una de estas unidades tiene dos, lo que llaman en inglés steps, 2 pasos. Vamos a gastar un punto completo para reconstruir esta unidad de policías. Así que hemos gastado un punto de los 3 de reemplazo. El segundo punto lo usamos su totalidad para reconstruir esta del ejército regular republicano. Nos queda un punto con el cual podemos reconstituir 2 unidades republicanas que estén reducidas. Así que vamos a traer estas dos. Y hay en total 4 unidades ahora en la reserva, 2 de ellas reducidas. Los nacionalistas no tienen puntos de reemplazo, así que brincamos esta fase para ellos. Vamos a la fase final de turno, se eliminan voluntariamente posiciones y trincheras, ninguno de los bandos va a hacer eso. Esta no aplica, no se quitan los marcadores de unidades aisladas porque no estamos en el turno 5. Esta tampoco aplica porque no estamos en el turno 6, o sea, de reducir la fuerza de los sitios por uno. Y llegamos al final del turno, el final de la guerra, obviamente en un juego regular, este sería el final del primer turno. Bueno, y con esto concluimos este video de demostración del método de jugar juegos propulsados por cartas en forma solitaria. Este juego obviamente es mucho más que un turno, pero quería darles a mis televidentes de habla hispana una explicación de cómo es que funciona el método, porque sí necesito también de ustedes el insumo de sus sugerencias e ideas en cuanto a este método. Personalmente pienso que el método puede mejorarse en algunas cosas. No estoy completamente satisfecho con la forma en que maneja el juego de cartas de combate. Bajo las reglas actuales del método, el jugador escoge la carta de combate del bando atacante. En un juego regular de Cruzada y Revolución, al igual que Senderos de Gloria, el jugador puede jugar cuantas cartas de combate quiera. Pero bajo el método lo he limitado a uno, porque el jugador, que es cuando juega el lado atacante, el lado defensor, se arrojan dados para ver si se juega una carta en defensa. A veces pudiera producir resultados no deseados, ¿no? Lo ideal sería desarrollar un tipo de inteligencia artificial donde el juego de cartas del lado no activo sea más responsivo a la importancia del ataque. Y eso pues he pensado recientemente incluir como factores, desarrollar algún tipo de lanzamiento de dado y modificarlo por la diferencia en factores.
Por ejemplo, si los nacionalistas están atacando cinco factores contra un factor republicano, los republicanos lo más seguro no van a quemar una de sus cartas de combate en una situación desesperada, al igual que si los republicanos estuvieran lanzando un ataque de un factor contra cinco nacionalistas. Ahora, las probabilidades serían mejor de utilizar la carta de combate mientras más cercanas en fuerza estén ambos bandos. Y también tomando en consideración si el espacio atacado es uno que proporciona un punto de victoria o no. O sea que ese es un método que estoy ahora mismo trabajando y puede que vean en el futuro un video solamente explicando la parte del método que tiene que ver con el juego de cartas de combate. Así que luego de esta explicación larga, 2 minutos de las cartas de combate, ahora sí que los dejo. Este es Stuka. Yo les doy las gracias por su sintonía y sus comentarios siempre son bien recibidos. Así que los veo luego. Saludos.